Desde el Kartódromo de Sierra Esmeralda, una de las pistas más seguras y rápidas para los pilotos profesionales y principiantes donde disfrutan correr. Bienvenidos a esta transmisión de Propulsión. Yo soy Ana Patricia Iturbide y les doy la más cordial bienvenida en nombre de todo el staff de producción de la Universidad Marista y la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE México. Durante este programa les tenemos algunas notas sobre el Auto Show de Ginebra, donde se dieron a conocer importantes noticias y lanzamientos de la industria automotriz. También les presentaremos al ingeniero Eduardo Paredes, miembro de la mesa directiva de SAE México, con su comentario del mes. Y seguimos con la sección de espectáculos donde platicamos con Rake. Y para terminar, más reportajes de NASCAR en México. Empezamos con las noticias. Daimler Chrysler reveló su nuevo vehículo de Dodge en el Motor Show de Ginebra 2007. El concepto Demon se trata de un auto nuevo, compacto Roadster, con transmisión manual de 6 velocidades y un motor de 2.4 litros de desplazamiento, tracción trasera y con rines de 19 pulgadas forjados en aluminio cepillado. Tenemos aquí el relato de Jay Chung, jefe de diseñadores de exteriores. Mi nombre es Jay Chung, yo soy el diseñador de exterior del Dodge Demon. Dodge Demon es un automóvil compacto Roadster con actitud. El Dodge Viper es un icono para el automóvil americano, pero el Dodge Demon podría convertirse en un nuevo icono para el mercado de jóvenes, ya que es compacto y es un automóvil simple pero con actitud Dodge. Las luces traseras están construidas en una superficie en bajo relieve, característica que lo distingue de otros automóviles. Y al centro hay paquetes de luces LED, que son las luces de reversa, y están rodeados por lentes rojos translúcidos. Estoy muy contento de ser el diseñador del Dodge Demon. Y estoy muy contento de cómo se fueron dando las cosas. Y espero que a todo mundo le guste. Y espero que esto pueda convertirse en un nuevo icono de la marca Dodge. También en el Auto Show de Ginebra, Hyundai presentó un nuevo auto, el i30, así como una nueva filosofía para la gama que lleva el prefijo i, que viene de la inspiración, en la cual trabajará la compañía en su desarrollo de nuevos automóviles. También la inteligencia e integridad son significados de la gama i. Se fabricará con 3 motores distintos a escoger, a gasolina y otros 3 a diésel, estando disponible en transmisión automática o manual para cubrir así una amplia gama de necesidades de acuerdo a los mercados en que se posicione. Todas las máquinas a gasolina tienen 16 válvulas con tecnología de apertura y cierre variable para tener el combustible y aprovechar al máximo la potencia de hasta 140 caballos de fuerza para la máquina de 2 litros, 121 para el de 1.6 litros y 118 para el de 1.4. En lo que respecta a los motores diésel, serán asistidos por un supercargador e inyección de alta presión para proveer de hasta 140 caballos para el de 2 litros y 115 caballos el de 1.6 litros. Establecido en 1967, Hyundai Motor Company ha crecido para convertirse en el grupo Hyundai Kia, hoy día considerado uno de los 6 más grandes constructores automotrices y dueño de 24 compañías subsidiarias y filiales en la industria automotriz. Da empleo a más de 68 mil personas en todo el mundo y logró ventas en $58 billones en 2005. Opel concreta un giro importante al fabricar el nuevo Corsa OPC, que hace su debut también en la edición número 77 del Motor Show de Ginebra, y estará a la venta en breve. Se trata de un automóvil de altas prestaciones mecánicas, ágil y muy maniobrable, en un motor de 4 cilindros y 1.6 litros, pero turbocargado. Con esta configuración alcanza los 192 caballos de fuerza. Como referencia, un Volkswagen Sedán tiene 60 caballos.
que para un auto compacto de 3 puertas, la aceleración de 0 a 100 km por hora la hacen tan solo 7.2 segundos. La velocidad tope es de 225 km por hora. Cuenta con transmisión manual de 6 velocidades y tracción en las llantas delanteras. Existe una disparidad de opiniones entre los críticos sobre si los autos deportivos deben de tener tracción trasera o delantera. Lo que sí es cierto es que la caja de 6 velocidades permite hacer de manera rápida y precisa los cambios. Adicionalmente, está equipado con Overboost, dispositivo que puede incrementar el torque hasta un 15% temporalmente, alcanzando un valor pico de 266 Nm. Vamos a un corte comercial y regresamos.